juego con Guaype y tapa, y tapa. No con gangocho, caramba, la vida que yo he pasado. Los mejores amigos, caramba, fueron los gatos. Le echaba pa' la pulga bicarbonato. Los mejores amigos fueron los gatos. Bicarbonato, sí, caramba, triste y sombrío. En esos adoquines muerto de frío. Me tiritan los cuernos, caramba, en los inviernos. ¡Hey! Nuestros artistas también que hoy nos acompañan, la cueca urbana es una manifestación de cueca, ¿verdad?, que se desarrolla en la ciudad. Y hoy día queremos compartir con ustedes la experiencia desde la vieja escuela y desde ustedes, ¿verdad?, que son obviamente los gestores de este gran lugar, para conocer detalles de cómo también se han preparado para este desafío de entregar una nueva versión de lo que son las cuecas. Bienvenidos. Es. ¿Cómo estás, Felipe? Muchas gracias, Felipe. Felipe, un placer también tenerte acá. Sí, nos hicimos el espacio, sí, el tiempo para poder estar acá. Bueno, comenzar mandándole todo nuestro cariño a la familia, a la gente que está hoy día, ¿no?, pasándolo muy bien. Lamentamos mucho comenzar septiembre de esta manera, pero bueno, aquí estamos para poder compartir un poquito de la cueca y, como decías tú, una de las tantas formas de poder bailar la cueca y de poder expresar nuestra danza nacional, así que muchas gracias por la invitación. Sí, es un programa especial, bastante sensible, no queríamos comenzar, ¿cierto?, este mes patrio de la manera en que ha comenzado, pero igualmente tenemos como desafío en este matinal el poder comprender también que hay que ir mostrando otras cosas y otras aristas dentro de este mes patrio, así que igualmente así agradecerles esta oportunidad de hacernos reconocer una nueva forma de expresión de la cueca así urbana. Gise, cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo que ustedes indagan en este formato de la cueca y por qué es que deciden también tenerla dentro de la vieja escuela? Exacto, bueno, mira, básicamente ambos en el tema de la cueca llevamos mucho tiempo. Yo te cuento, yo representaba mi escuela cuando estaba en la básica con la cueca tradicional, Felipe también. Nos encontramos, ¿verdad?, y en la universidad tuvimos la posibilidad de explorar otro mundo y otra forma de ver nuestra danza tradicional. Y creo que bajo esa premisa, el recoger todos esos elementos que habíamos aprendido durante toda nuestra vida hasta ese momento y encontrarnos con una nueva propuesta, con una nueva forma que incluye lo que yo soy, ¿verdad?, que soy una citadina, nacida y criada en Concepción, me hizo mucho más sentido, ¿ya? Finalmente es como un lenguaje que me acomodó, en el que yo reconozco mi persona como una persona que habita la ciudad. Y por ende, ¿verdad?, un traje de cueca tradicional no va mucho con mi identidad. Entonces, cuando comenzamos a comprender este fenómeno y esta filosofía, ¿verdad?, y esta forma de ver y esta denominación de la cueca urbana, la verdad es que fue como, por fin hay algo que me haga sentir cómoda y me permita expresarme tal cual como estoy, cómo me veo, cómo salgo, ¿verdad?, a una fiesta y no tener que posicionarme en un rol en el que no habitúo constantemente. Claro, ¿qué te parece, Felipe, justamente de esta evolución de la que estamos hablando? De cómo poder a través, ¿verdad?, de los bailes originales, históricos, dar quizás un vuelco, dar cabida a lo nuevo, dar cabida a lo que quizás nos acomoda de mejor manera. Es también un aporte, creo yo, ¿no? El ir evolucionando en esas materias. Sí, sí. Bueno, la verdad es que, como dice la Gise, nosotros hemos estado en una constante formación y capacitación en torno a las danzas tradicionales en general. Y dentro de eso hemos visto cómo la cueca, particularmente la cueca, es una danza viva que existe en la actualidad, a diferencia de otras danzas que ya no existen y que se denominan como danzas tradicionales. La cueca, sin embargo, es una danza que hasta el día de hoy bailamos, por lo tanto está en constante evolución. Lo más probable es que la cueca que bailamos hoy día en el 2023, quizá en el 2040, va a ser muy distinta también. Y creo que eso hace, como dices tú, que la gente adhiera de mejor manera. Yo que trabajo en el sistema educativo, en el sistema escolar, me doy cuenta que cuando yo converso con mis estudiantes esto, ellos se sienten mucho más liberados y empiezan a sacarse varias mochilas que ellos creían tener o que les costaba para poder bailar. Por ejemplo, nosotros conocemos la cueca tradicional, si tú te puedes dar cuenta, es la estructura básica de la cueca es
Oye, aprendamos algunos pasitos mientras tú nos vas contando, porque, oye, la gente quizás en casa quiere ir reconociendo de qué manera acercarnos a este tipo de baile más cercano y más urbano. Sí, sí, sí. La gente tiene la confusión de repente de cómo, ¿a qué nos referimos con la cueca urbana? Uh-huh. ¿Es lo mismo que la cueca chora? ¿Es lo mismo que la cueca brava? Claro. Vamos a llegar allá. Lo importante es que entiendan que la cueca urbana es la cueca que nosotros bailamos en la ciudad. Así. Con la vestimenta que nosotros usamos en la ciudad, con los instrumentos musicales que están en la ciudad. Eso es muy importante. Eso es lo importante. Ustedes cuando escuchen una cueca que tiene un bajo eléctrico, ahí estamos hablando de algo más moderno, que tiene un piano, evidentemente estamos hablando de cueca urbana, porque usted en el campo no va a encontrar un bajo eléctrico, no va a encontrar un piano, no va a encontrar una batería. Y esa es la gran diferencia, principalmente musicalmente, y después desde todo el ámbito de la interpretación. ¿Ya? La forma en que me he visto, la forma en que me muevo. Entonces eso va entregando la forma y la interpretación que yo le doy. Hagamos un paso básico, por ejemplo, y podemos hacer la diferencia también con los pasos tradicionales. A ver, ¿cuál vendría siendo el desarrollo de, digamos, de esa cueca? Claro, exacto. Ya, como digo, las cuecas en particular tiene la mayor parte del tiempo utilizamos el paso del deslizado, que es como el característico y típico que nosotros utilizamos, donde nosotros utilizamos un pie adelante y otro atrás. Uh-huh. Acá es la clave en que el pie que lleva atrás es el que lleva el tiempo. Okay. Por ejemplo, está marcando el tiempo, ¿cierto? Entonces, atrás, yo marco la cueca, atrás, 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 eso, pum, atrás. ¿Ya? Porque cuando uno tiende a marcar adelante, se ve esto. Que también normalmente ve una persona, ¿cierto? Entonces, el tiempo se marca atrás, atrás. Y el pie que lleva atrás es el que me lleva hacia el lado donde yo me voy a dirigir. En este caso, el lado derecho. Pero si yo me muevo hacia el lado derecho, ¿sí? Y uno lo tiende a hacer todo lo contrario. Y ahora, para ir a la izquierda, el pie izquierdo es el que lleva atrás y el que lleva el tiempo también. Pum, pum, y ahora nos desplazamos hacia el lado izquierdo, por ejemplo. Muy bien. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entonces con una cueca urbana? Porque esto viene desde la cueca tradicional. Claro. Simplemente con, si tú quieres actriz, la expresión corporal. La expresión corporal. Ah, perfecto. Mi manera de interpretar la cueca. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer una media luna y quiero ir hacia el lado, ¿verdad? Dos. Ahora. Tres. Pero yo acá quiero caminar. Un, dos, ya. Tres, cuatro. Y vuelvo allá. Un, dos, y voy tres. Y vuelvo caminando. Y un, dos, tres, y vuelvo al otro lado. Y un, dos, tres, cuatro, y vuelvo caminando. Por ejemplo. Yes. Es la actitud es también, la ¿no? Actitud. La actitud donde uno logra probablemente hacer un nuevo desafío, que es atreverse a caminar y atreverse a incorporar otras formas expresivas para darle esa diferencia, ¿no? Tal cual. Exacto. Y uno de los ejemplos que yo siempre le doy a mis estudiantes es que, mira, yo soy de Laja, particularmente, que es un pueblo que está, lo conocemos a dos horas de Concepción. Y nosotros nos pasaba cuando éramos chicos que cuando llegaba alguien de Concepción o llegaba alguien de Santiago, cuando uno es niño, uno lo reconocía al tiro, claro, de inmediato. ¿Por qué? ¿Por su corporalidad. Por su personalidad. ¿Verdad? Claro. Porque nos movemos diferente. No, uno decía, oye, esta persona parecía que viene de Concepción o de Santiago. ¿Por qué? Porque tenía una personalidad distinta. Eran más cancheros. Tenían esta personalidad que uno, al ser más de pueblo, del campo, uno es más introvertido, tiende a hacerlo. Entonces, eso es lo que uno expresa también. Es darle mayor personalidad también, ¿no? A un espectáculo que es tan parte, ¿no?, de nuestra identidad. Exactamente. Hagamos algunos otros pasos, ¿no? Aprovechemos que voy a dejar mi lenta acá para que Vaya. Entonces, el deslizado que estábamos haciendo recién, nosotros lo utilizamos en la mayor parte de la cueca, ya sea en desplazamientos, en vueltas, en media luna o en lo que nosotros podamos hacer. Y que aprendimos que el ritmo va atrás, no va adelante. Yo pensaba que iba... Atrás, atrás es donde se marca el tiempo, yeah. ¿Ok? Ahora, el escudillado, que es el segundo paso que también nosotros utilizamos, ¿cierto? En cualquier cueca tradicional, avanzamos... Retrocedemos, ¿cierto? Y con este paso yo puedo jugar, voy al lado, por ejemplo, voy al otro lado. Te puedes tomar tu falda, por ejemplo, tú hoy día andas con falda, claro. Utiliza tu vestuario. Yo estoy con mi chaqueta, pum. Yo utilizo mi chaqueta, avanzo. Y estoy haciendo lo mismo que la cueca tradicional, pero ya utilizando mi vestuario urbano. Y el elemento que tengo. ¿Sí? Y no simulando, por ejemplo, que tengo una falda cuando no la tengo. Que tengo una manta cuando no la tenga. Sino que sea fidedigna, fiel a lo que tú eres. Perfecto. Vamos entonces con música y hacemos la escudilla. Eso. Muy bien. Eso, avanza cada uno con su vestuario, con su forma, con su corporalidad. Con tu expresión. Eso. Voy al lado, voy allá. ¡Pum! Eso. ¡Pum! Y voy al otro lado. Voy al otro lado. Eso.
Volvemos al principio, marco paso atrás. Vamos a repasar. Vamos al lado. Uno, dos, tres, cuatro y vuelvo caminando. Eso. Y voy de nuevo allá. Y uno, dos, tres, cuatro y vuelvo caminando. Mira cómo. Sí, entonces, ¿cuál es nuestro mensaje principalmente a las personas que viven en ciudad? No tratar de disfrazarnos, imitar a alguien que a lo mejor vive en el campo, al menos que pertenezca a un conjunto folclórico que tiene esa proyección artística. O si voy a participar en un campeonato de cueca rural donde tengo que personificar un personaje, eso es distinto. Pero si yo estoy en la ciudad, estoy en un matrimonio, estoy en un cumpleaños, estoy en la universidad, suena una cueca y usted está vestido de esta manera, esta es la manera que usted tiene acercar que utilizar. La cueca entonces desde donde estamos, desde lo que somos, ¿no? Y desde lo que vamos viviendo, desde nuestras así propias vivencias. Sí. Vamos a revisar las redes sociales para que la gente entonces también pueda... Sí, mira, este es pero antes del baile, ¿te parece? ¿Hacemos un baile? Una cuequita. Hagamos un baile y luego entonces hacemos toda esa revisión. Vamos a hacer una cuequita ahora y quiero que tú analices qué distinto tiene con lo que hicimos anteriormente. ¿Okay? Vale, tú me dedicaré entonces a analizar las diferencias. Sí. Coloque nomás la música. La cueca urbana entonces se vive aquí en el matinal, siempre juntos. Es la conexión que tienen ustedes como bailarines, así ¿cierto? Es. El amor que se tiene el uno con el otro, que logramos sentir justamente ese fiato, esa mayor coquetería también, y algunos pasos que se van disfrutando que también son súper distintos a los pasos tradicionales. Así que maravilloso. Ya. ¿Y por qué? Lo lograste identificar. ¿Por qué? Porque aquí viene el concepto de la cueca chora o la cueca brava, que es una cueca o una denominación que está dentro de las cuecas urbanas, porque se desarrolla justamente en la ciudad. Pero acá nosotros vamos y rememoramos a la historia. ¿Ya? Esta cueca, la cueca chora, se da justamente en sectores donde son choros, donde son bravos. Así es. ¿Sí? En las cantinas, en los prostíbulos. En la ciudad, los ciudadanos también, ¿no? Claro, en las chinganas antiguamente, ya donde había gente chora. ¿Ya? Y esa es la actitud. La actitud chora, la actitud de expresión corporal. Aquí como que aquí vengo yo a conquistar directamente. Qué hermoso, qué hermosa analogía la que hemos ido compartiendo. Aquí tenemos las redes sociales. Así es. Para que la gente también pueda conectarse con la vieja escuela, este semillero también de nuevas generaciones. Y si, por ejemplo, tenemos algún evento dieciochero y queremos que nos acompañen, ¿podría ser o no? Felices de ser parte. Mira, quiero aclarar algo, porque si ven en el flyer,
salen fechas de agosto, pero nos queda una clase. Nos queda la última clase. En septiembre, así que si alguien se quisiera sumar este día martes, que es nuestra última clase de este periodo de clases de cueca, totalmente invitados e invitadas, nos buscan laviejaescuela.com, en nuestro Instagram, y también si gustosos de recibir invitaciones a bailar, por felices. Por supuesto que sí. Así que eso, agradecer nomás el espacio y por permitirnos mostrar otras formas, otras maneras que abracen a toda esa gente que de alguna manera ve un espectáculo y se siente lejano, porque lógico que asusta, ¿verdad? Ver a guasos bailando hermoso, lógico, pero queremos entregarle el mensaje de que esto es mucho más cercano de lo que tú crees, ¿ya? Rompan sus barreras mentales y viajen, permítanse viajar y experimentar. Exactamente, esa es la invitación que siempre hacemos como medio de comunicación en estos días viernes, a experimentar, a atreverse con algo que sin duda va a ser muy enriquecedor para usted. Aquí tenemos el Instagram, La Vieja Escuela, para que la gente también pueda seguirlos y acompañarlos en todas las publicaciones y todas las actividades va enriqueciendo también esta agrupación. Venimos llegando de la región de Los Lagos, estuvimos 3 días haciendo clases allá en escuelas públicas, así que estamos con el corazón infladísimo de amor también. Y agradecer por permitir formar y entregar los conocimientos que están en este cuerpo. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Así es lo que necesitamos, educación para las generaciones, el semillero para que todos tengamos la oportunidad de disfrutar y de empatizar a través de la danza. Así que...